Yo, como no he sacado nada en claro del servicio, le he pedido a su esposa que venga. ¿A mi esposa para qué? No sé, igual ella sabe algo. ¿Y qué va a saber ella? Padre, en verdad le he pedido que venga porque no me fío gran cosa de ella y usted lo sabe. ¿La estás acusando de robar? Solo le quiero preguntar. No, ella nunca haría algo así. Ah, ¿no? ¿Y cómo está tan seguro? ¿Vas a escarbar ahora en el pasado? Es que no hay que escarbar gran cosa. No ha pasado tanto desde que vendió el broche de madre para pagar su fiesta de cumpleaños. Pero vamos a... Catalina, me han dicho que me buscabas. Así es. ¿Y para qué, si puede saberse? Déjame a mi hija. ¿Que te deje qué? ¿Qué ha pasado? Verás, Cruz. No encontramos un sobre con dinero que yo dejé en la caja de caudales que tengo en la biblioteca. ¿Y? Pues nos gustaría saber si tú lo has cogido por algún motivo. Es un dinero que no nos pertenece. Proviene del negocio de las mermeladas. Sí, cogí ese dinero. ¿Cómo? No era nuestro. ¿Y yo qué sabía? Necesitaba dinero para la fiesta de disfraces y lo cogí. Como comprenderás, hay ciertas cosas que no se pagan solas. ¿Pero cómo se le ocurre? Ese dinero pertenece a los que han trabajado en las mermeladas. Si no recuerdo mal, se dijo que los beneficios de ese negocio se repartirían entre todos, y eso nos incluye a tu padre y a mí. Así que no me parece que estuviera mal que yo cogiera ese dinero. Usted no ha movido un dedo por este negocio, más bien al contrario. Hay criados de esta casa que han ayudado. Y se ha utilizado el nombre de la promesa para comercializar las mermeladas. Así que sí creo que tenga que ver con ese dinero. ¡Eso no le da derecho a gastárselo todo! Catalina, no te pongas tan arisca, hija. Te voy a organizar una fiesta estupenda. Y hasta los criados van a poder disfrutar de ver los disfraces. ¿Se va a gastar el dinero del trabajo de semanas de mucha gente por una estúpida fiesta que durará solo unas horas? Sinceramente, no sé cómo has tenido el valor. ¿Tú también me vas a regañar? Con ese dinero teníamos que pagar a proveedores, a las mujeres del pueblo, a mucha gente. ¿No? ¡Esa maldita fiesta de disfraces! Alonso, creo que le deberías decir a tu hija que se calme. Sinceramente, ya no sé qué decirle, pero mucho menos a ti. Anule esa fiesta ahora mismo y devuélvanos el dinero. Padre, ¡oblíguela! ¡Oblíguela a que lo devuelva! Lamento decirte que ya es demasiado tarde, querida. Ya se han enviado todas las invitaciones y me he gastado todo el dinero. ¿Cómo? ¿Cómo he podido? No tenía mucho mérito. Tampoco había tanto. No te enfades conmigo. Esa fiesta es la mejor manera de gastar ese dinero. Catalina no lo ve, pero tú sí lo sabes. No deberías haberlo cogido a espaldas de todos. Bueno, ya no se puede echar marcha atrás. Tampoco hay que ahogarse en un vaso de agua. Asumimos y seguimos.